pica de mano derecha. Sigue avanzando Fernández, busca compañero, encuentra, vamos a ver, a Lloreda, ahí abajo, Oglivi, Oglivi, se desmarca, bien, Oglivi, golpe de tablero, la canasta para él. Cae mano izquierda, cambiada a la derecha, Bauman, el hombre de la experiencia, arriba, tira, vamos a ver, esa canasta va a valer, así y hay falta. Falta personal del número 14 del equipo de Caballos. Buena la defensa por parte de Oglivi sobre él, De Jesús la tiene, De Jesús intentando, larga, larga, esa canasta. Vale, fue de tres. Y fue falta. Hay falta, mano. Prácticamente cuando saltó y lo golpeó con el pie, pero al haber contacto hay falta personal. Muy preciso el árbitro. Pero mire de dónde la soltó, ¿eh? Intentando ahora, vamos a ver. Este era Franklin abriendo ahora nuevamente. Mojica, esa canasta fue de tres, señor. CJ la tiene ahora. Picando de mano derecha CJ. Buen pase. Parker. ¡La clavó Parker! ¡Quítese del medio que la voy a clavar! Dijo. Y más por su casa. ¡Wow! Clase de donqueo. ¡Quítese del medio! Dijo, ¿ah? ¡Apártese, Manu! Y ahí estaba el 7P que salió en la foto, Bartel López. ¡Quítese de allí! La sigue jugando el equipo de Estelí. La salvó en el último. La salvó. Brito Mojica de tres. La tiró Mojica y la encestó arriba Estelí por un punto. Canasta. Parker abre a Yarza ahora nuevamente. Yosimar hacia adentro. Arriba. Oh. Yosimar. Canastón de Yosimar a Yarza. La tiene. Defensa sobre él. Este es Mojica que ha hecho mucho daño hoy. Otra vez De Jesús. Se cuela. Se mete. Tira. Anota. Canastón. Sí, señor. De Yerrel De Jesús, que ya suma 27 puntos. A finalizar el encuentro, Jorge. Sí, sí, ya un caballo que se derrumbó, se desmoronó. Se acaba el encuentro. Entonces, 78-72, Real Estelí vuelve a ganarle al equipo de los Caballos de Coclé.